tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con el desarrollo de la información de la mano del informativo de Canal 10 Regional desde la ciudad de Gálvez para nuestra ciudad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo en esta edición ya de día jueves 4 de abril de este año 2013 en la edición número 425 de 10 Noticias. En una edición con mucha información, la Unión Cívica Radical se preparan para las elecciones legislativas de este año. Anoche, con la presencia de referentes del partido a nivel local y provincial, se reunieron en las instalaciones del Club Atlético Santa Paula. Tenemos las notas que han registrado nuestros compañeros anoche en la institución para trasladarles toda la información. Comienza la campaña antigripal en el SAMCO local, una campaña que este año tiene la particularidad que se va a desarrollar en varias etapas. La palabra del director del SAMCO local, Leonardo Diana. En el ámbito deportivo, volvió el básquet, un año histórico para otra institución de la ciudad, el Centenario Básquetbol Club. Ocurrió anoche con la presencia de más de 70 chicos que ya comenzarán a practicar este deporte en esta institución. Y en el ámbito legislativo, la concejal Fabiana Sansón del Partido Justicialista nos habla de la segunda etapa del Wi-Fi para todos en la ciudad de Gálvez y de un proyecto junto a la asociación FUCAI. Pero rápidamente comenzamos con el desarrollo de la información, con la disertación de los diputados provinciales del radicalismo, bien digo, Mascheroni y Galdeano, también de Rofinote, referente local, y del diputado nacional Edgardo Barberis, diputado mandato cumplido, disertaron anoche en el Club Atlético Santa Paula. Es la nota. Charlar con amigos del partido sobre la realidad política. Era un año muy particular, nosotros estamos empeñados en consolidar en esta expectativa de elecciones legislativas nacionales y provinciales, comunales y municipales, la posibilidad de consolidar el frente y en este caso, bueno, charlando, discutiendo, analizando en un ciclo de visita que estamos haciendo conjuntamente con el diputado Galdeano a distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Hoy se inscribe, obviamente, la visita acá a Gálvez. Bueno, ¿y cómo se avecinan estas, cómo las calificarían ustedes a estas elecciones nacionales? Algunos dicen que es la madre de las batallas, porque el gobierno busca la reelección. Bueno, no sé si la madre de las batallas, sin duda que es un punto de inflexión importante, que desde el radicalismo y la fuerza del Frente Progresista aspiramos a consolidar lo que el Frente es en la provincia de Santa Fe, en una alternativa nacional. Esa es un poco la idea de la charla de hoy, ver qué expectativas tenemos del radicalismo en el plano de la provincia, de qué manera podemos conformar una alternativa nacional en esta elección, que es cierto que va a ser bisagra, no solamente por si intenta el kirchnerismo la reelección, que sería realmente un despropósito desde el punto de vista institucional, sino también para que se vaya vislumbrando a nivel nacional qué alternativas van surgiendo, qué mayoría o qué representación obtienen en el plano del Congreso de la Nación, y a partir de ahí el radicalismo también qué rol ocupa en todo esto, ¿no? ¿Se perfilan los candidatos después de esta elección para la elección del 2015 en la gobernación, Mascheroni? No, yo creo que, es decir, los partidos tienen sus pretensiones. Yo creo que definir en estas elecciones municipales o comunales de la provincia los futuros candidatos sería anticipado. Cuestiones hay planteadas y expectativas también, pero yo diría lo que sí se va a marcar con mayor nitidez es lo que pueda proyectarse en el marco nacional como una alternativa a construir en el 2015. Yo creo que si en la provincia de Santa Fe la performance electoral del Frente es buena y se puede consolidar, esto da un valor importante y una proyección de la provincia de Santa Fe en la construcción de una alternativa frentista nacional, que para nosotros la experiencia santafesina es la que deberíamos llevar o intentar en el orden nacional. No alcanza con el radicalismo ni tampoco alcanza con el FAP solo. Acá hay que pensar para el centro izquierda en el país, una alternativa amplia, plural, pero con alternativa nítidamente diferenciada del continuismo o la pretensión hegemónica del kirchnerismo o las variantes del neomenemismo, diríamos, del peronismo federal.
Tecnicatura en fútbol, vóley, se informa que desde el miércoles 24 de abril se iniciará el dictado de las tecnicaturas de fútbol y vóley en el campus universitario Municipalidad Belgrano 1535 de San Carlos Sud desde las 20 horas y hasta las 22:30 aproximadamente. Se recuerda la modalidad, es una clase semanal dictada por el Centro de Perfeccionamiento y Actualización Técnico Docente Deportivo número 7800, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia. La duración es de 2 años, desde el mes de abril hasta noviembre, organiza el Club Atlético Argentino. Ya rige la campaña antigripal. En la primera etapa será para los menores de 0 a 24 meses. Aprovechamos la oportunidad y le preguntamos al director del SAMCO local, el doctor Leonardo Diana, acerca de cómo están los casos de sífilis en lo que marcha de este año 2003. Este año la vacunación antigripal se realiza en varias etapas. Nosotros desde la semana pasada estamos en la primera etapa, que es vacunación de niños entre 6 meses y 2 años y personal de salud. Esta vacunación se lleva a cabo en nuestro hospital y también en el centro de salud. Ese grupo, que como lo vuelvo a repetir, son niños de 6 meses a 2 años, se vacunará a todos los niños que tengan o no cobertura social. Y bueno, la vacunación se lleva en 2 etapas, o sea, son 2 dosis. Y bueno, ya tenemos esas dosis para empezar la primera etapa. ¿Para cuándo estaría prevista el comienzo de la segunda etapa de esta campaña? En algunas semanas ya alargaríamos la segunda etapa, que sería personal de salud y también adultos. Y bueno, en ese grupo también, en una última fase, en una tercera fase se vacunaría a gente de entre 2 años y 64 con que son grupos de riesgo, o sea, personas con inmunodeficiencias, pacientes diabéticos, con enfermedades crónicas, que requieran también el uso de esta vacuna. ¿Rige una alerta por el dengue también? Bueno, seguimos manteniendo, o sea, estamos en alerta ante la aparición de casos en provincias vecinas. Todavía estamos en alerta porque es una enfermedad que se da hasta que empiezan los primeros fríos, o sea que también hay que estar atento y bueno, recordar a la población que si hay algún paciente que registre fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, dolor corporal tipo gripe, con temperaturas muy elevadas, que consulte a los servicios de salud. Porque bueno, se han dado casos puntuales en provincias vecinas y dentro de nuestra provincia también hubo casos en Rosario. La mayoría son de casos traídos de otros países, pero bueno, está la posibilidad de que sean autóctonos. De todos modos, el mensaje es consulte a la guardia o a los servicios de salud en caso de fiebre alta, de fuertes cefaleas, dolores corporales, porque bueno, rige todavía la alerta por esta enfermedad. El dengue. Doctor, no se habla tanto de sífilis, pero ¿siguen apareciendo algunos casos esporádicamente? Los casos han bajado en cuanto a la frecuencia de su aparición. Se dan casos esporádicamente, mantenemos las mismas recomendaciones, los mismos controles, estamos estudiando todos los contactos, y bueno, les vuelvo a repetir, no se da con tanta frecuencia, pero los casos que se dan son estudiados exhaustivamente y bueno, se les da toda la cobertura de laboratorio y tratamiento. Hay más información. La Escuela Superior de Comercio número 44 informa que del 13 del corriente mes al 8 del corriente se encuentra abierta la inscripción vía web para las asignaturas de tercer año, Administración, Construcción de Ciudadanía e Identidad y Economía, Ciencias Sociales. Para más información, dirigirse a la Escuela Superior de Comercio número 44 de Gálvez en Sarmiento 755 o consultar a su teléfono 481-046. En este mes de abril se van a llevar a cabo estudios de densitometría ósea. Esto será de la mano del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, filial Gálvez. Hablamos con su secretaria general, la señora Graciela de Palomec. Siempre estamos buscando brindar un servicio para las mujeres y ya este es el cuarto año que nosotros hacemos el estudio de densitometría ósea.
¿Para qué sirve esto? Lo explicamos porque comúnmente lo nombramos como el estudio de prevención a la osteoporosis, que es todo el problema que podemos llegar a tener todas las personas a partir de los 30 años, ambos sexos, y que es un tratamiento que se debe llevar si este estudio diera, ¿no es cierto?, positivo o con posibilidades. El SACRA lo va a brindar el día 24 de abril a partir de las 9 horas y por 3 horas, porque es una médica que atiende nuestra obra social en Buenos Aires y viene especialmente a hacer esta zona como un servicio. El estudio tiene un costo que es mínimo y pueden informarse en la sede todos los días a partir de las 17 a las 19. Y tenemos que decir, lamentablemente, que los cupos son limitados porque la doctora viene y recorre otras sedes del sindicato, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Hay que resaltar que es una de las dos visitas que va a realizar en este año, ¿no? Exactamente, van a ser dos visitas anuales, esperemos que en las dos nos toque Gálvez, porque también puede tocar como base otra sede de nuestro sindicato, pero bueno, esta es la primera y nos tocó como sede en esta zona Gálvez. Digamos que no es solamente para la gente de Gálvez, nosotros tenemos afiliadas a la obra social y afiliadas sin ser de la obra social en Arocena, en Coronda, en Irigoyen, en San Carlos. Entonces, todas esas personas también pueden llegarse. Graciela, ¿quiénes deberían aprovechar esta única oportunidad que se va a llevar a cabo este 24 del Corriente aquí en Gálvez? La médica nos decía que son todas las personas a partir de los 30, 35 años que aún sin síntomas y de ambos sexos quieran ver si su parte ósea está en eficiente estado. Este es un estudio indoloro, no es invasivo y brinda la oportunidad de saber, como si vamos al dentista o vamos a otro médico, de saber cómo está nuestra parte ósea. La información del ámbito policial habla del robo de una motocicleta en la ciudad de Gálvez. Radicó denuncia a Agustín Ramonda, domiciliado en Beethoven al 200 de nuestro medio. Tras constatar que autores ignorados sustrajeron su motocicleta Guerrero Trip, que se encontraba estacionada sobre la vereda de su domicilio, sin medidas de seguridad. También un robo en la vecina localidad de López. Radicó denuncia ante la comisaría 16 Delia Paporelo en calidad de gerente de la cooperativa Luz y Fuerza, a raíz de que autores ignorados ingresaron a la institución y previo a forzar una chapa del techo rompieron ventanas y puertas, el sistema de alarma y se alzaron con una importante suma de dinero en efectivo desde el interior del mismo. Se está investigando. Volvió al básquet, también al Centenario Básquetbol Club. Allí estuvimos con nuestras cámaras, dialogamos con el director técnico e impulsor de este proyecto, el señor Hugo Welt. Bueno, hoy empezamos una nueva edición del Centenario, una nueva etapa. Centenario estuvo parado muchos años con el básquet, pero ahora comienza. Tenemos varios chicos, creo que hay más de 25 o 30 por ser el primer día. Espero poder empezar bien con esto. ¿Qué expectativa tenés para formar un equipo? Bueno, la formación del básquet no es de un día para el otro, es un poco larga y difícil. Pero bueno, el intento es armar, sobre todo con los chicos chiquitos, mini, pre-mini, y llegar a infantiles y categorías un poco más altas. Pero eso nos lleva tiempo y en Gálvez hoy por hoy empezó Ceci, está Santa Paula nosotros, así que no es tan fácil recolectar chicos que estén sueltos sin jugar. Pero tenemos varios ya material para empezar. Ya hay una buena cantidad de chicos, vemos la presencia de muchos chicos con interés. Esto habla de que hay un interés por parte de los padres en insertar a los chicos en deporte. A ver, yo creo que es muy bueno volver a un deporte, sea básquet o el que fuere. El básquet en Gálvez había sido un deporte que tuvo muchísimo auge durante muchos años. Bueno, ahora por razones económicas y demás no llegó a ser lo que era antes, pero bueno, estamos todos en vía. Santa Paula armó una cosa espectacular durante años, lo tiene ahora bien consolidado. Si empieza ahora, nosotros empezamos hoy, ya hay tres equipos de cuatro que eran Gálvez. ¿Tenés ya más o menos un planificado, un trabajo? Sí, con los chicos chiquitos prácticamente no es un trabajo, es más juego que otra cosa. Los chicos chiquitos la tarea es más formativa que poder establecer una parte es más técnica que táctica, digamos. O sea, está en periodo de formación. Lo utilizamos casi como un juego esto. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que acompañarte en este emprendimiento. Perfecto. Los días. Los días que vamos a entrenar hasta el momento van a ser con los chicos más chiquitos, o sea, hasta 12 años,
martes, jueves y viernes 19, 15 horas. Los más grandes, o sea, los que ya son juveniles o sub 15, sub 14, sub 16, van a entrenar en otro horario que después lo vamos a confirmar. Final de la primera parte de 10 Noticias. Comuníquese con la producción periodística de nuestro canal, el número que aparece en pantalla. Llámenos al 03404-486-769. Nos vamos a la tanda comercial, no se vaya. En minutos estamos regresando con el pronóstico del tiempo y más información. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación. Equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenopur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Gálvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenopur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404-4 34669. Fenopur, empresa de viajes y turismo. Gálvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante.
Muy bien, segundo bloque de 10 Noticias, el informativo de Canal 10 desde la ciudad de Gálvez para nuestra ciudad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo, llegando a Bernardo de Irigoyen y Barrancas a través de la señal de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Un saludo para estas localidades vecinas. La temperatura ha ido en alza, 23 grados 2 décimas a esta hora en Gálvez. El cielo algo nublado, el viento del oeste sopla a 5 kilómetros la hora. Tras la presentación habitual, vamos a ver cómo va a seguir el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis, teléfono 03404-430-331. Para esta tarde se pronostica cielo parcialmente nublado, vientos leves del sudoeste rotando al oeste. La máxima hoy llegará hasta los 26 grados. Para mañana viernes, cielo algo nublado, una mínima de 12, una máxima de 28 grados. Para el sábado, cielo algo nublado, una mínima de 11, una máxima de 28 grados. Para el domingo, se anticipa nubosidad variable, 10 grados de mínima, 28 la máxima. El pronóstico extendido de la mano del Servicio Meteorológico Nacional llega a 10 Noticias gracias a Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. La articulación de lo público y lo privado, un proyecto del bloque del Partido Justicialista, tiene de la mano a la Asociación FUCAI, esta agrupación de jóvenes ecologistas, con un proyecto en común, la realización, la concreción de las tan ansiadas garitas para las paradas de ómnibus de la ciudad. De eso y de Wi-Fi para todos en su nueva etapa nos habla la concejal Fabiana Sansón. Es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con el FUCAI, con la agrupación, y también con arquitectos de nuestra ciudad y con estudiantes de arquitectura que se sumaron a este proyecto voluntariamente, y entre todos estamos sumando esfuerzos y conocimientos, cada uno desde sus conocimientos personales y técnicos. Así que bueno, la idea es armar un boceto de cómo quedaría esto, que nos vamos a reunir el 15 de abril nuevamente. Ellos van a traer ya algo diseñado y con los materiales que serían buenos reutilizar en este caso. El FUCAI estaba haciendo una campaña de tetra por garitas, y a raíz de esta campaña están juntando todos los tetrabric, que se puede ver que no solamente es de vino, quiero aclarar a la gente, puede ser también útil todo lo que sea leche en cajitas, chicas, grandes, lo que fuere. Y bueno, esta campaña hace que nosotros podamos con este material mandarlo a una empresa de Buenos Aires, que es Tetraplac. Esta empresa hace como unas placas parecidas a un aglomerado, a una madera, que es muy resistente a la intemperie, y a partir de eso traemos estas placas y vamos a tratar de armar las garitas. Posiblemente no se pueda hacer toda del mismo material, pero vamos a tratar de usar todo el material reciclable que podamos, no solamente ese, sino otros. Y bueno, los arquitectos estaban mirando la idea de mezclar otros materiales para hacerlo también más vistoso. Pero bueno, vamos a ver el 15 de abril con qué proyecto y qué diseño nos traen, con ya también presupuestados los materiales y mano de obra. Así que en lo próximo ya, bueno, vamos a dar novedades a ver cuándo se comenzarían las obras. Bien, concejal, ya se piensa en la segunda etapa de Wi-Fi para todos en otra plaza de la ciudad. Sí, hoy vamos a presentar una minuta para ver, en realidad un poco un pedido de informe de la cooperativa para que nos explique si funcionó Wi-Fi en la plaza central. Si dio los resultados que estábamos esperando, y si es así, ya continuar con la segunda etapa, que era en la Placita de las Madres. Así que bueno, vamos a presentar esto hoy en la sesión del día de la tarde, así que vamos a ver si esto podemos continuarlo, que es la idea de poder trasladarlo a otros ámbitos que a veces no llega este tipo de servicios. ¿Cumplió las expectativas la implementación del Wi-Fi en la Plaza Céntrica? Nosotros creemos que sí. Mucha gente, yo que vivo enfrente de la plaza, a veces lo veo más continuamente, pero veo gente sentada con su notebook o con sus teléfonos conectado a la red inalámbrica, así que creo que cumplió su objetivo. E incluso para la gente también es una comodidad para la gente que viene de afuera. A lo mejor los de Gálvez tenemos Wi-Fi en sus casas, en sus domicilios, otro tipo de servicio, pero a veces la gente que viene de afuera necesita en ese momento conectarse y no tiene ninguna red. Así que esto me parece que es interesante. Y queremos extenderlo ya al otro sector lo más rápido posible.
El sábado 13 de abril se va a vivir la segunda gran peña sentimiento folclórico que organiza el ballet Suyá y será a partir de las 21 horas. Estará Bruno Arias en la consagración de Cosquín 2013. Lo acompañarán María Elena Ferreira, ganadora del Pre-Cosquín Nacional 2013, Carlos Langoni y su conjunto de San Agustín, Agustín Olivera de Rafaela, el grupo Muscay de Galvez, el ballet Suyá y Cuerda y Cuero de Villa María tendrá lugar en el CESI Basketball Club. La peña va a ser filmada por las cámaras de canto popular y se emitirá por Argentinísima Satelital. Entradas anticipadas 30 pesos, generales 35. Con la compra de tu entrada te regalamos una empanada y participás del sorteo de un poncho y un sombrero. Información a este celular 03404-156-33-505. Son incesantes los trabajos en el circuito Pancho Piccolo de la ciudad de Galvez. Los visitamos a los muchachos trabajando, dialogamos con el presidente de la vecinal Urquiza, José Cerioti. Sí, la verdad que estamos trabajando en el tema de seguridad, de vía de escape, estamos trabajando muy bien en el tema de pista, para que los pilotos estén seguros, o sea que tengan mucha seguridad. Y estamos trabajando también en desagües en la pista, porque siempre teníamos el problema que nos paraba el agua, así que hicimos toda una tubería, conectamos todo al desagüe que había allá, así que es mucho el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué se está haciendo en tema de seguridad? El tema de seguridad, o sea, nos basamos en lo que dice el reglamento del certamen argentino de motociclismo, la pista va a tener más o menos alrededor de 520 metros, vamos a estar en los 12 metros de pista como piden ellos, 8 metros en la recta de vía de escape y 10 metros en las curvas, que es lo que piden, así que vamos a estar bien al reglamento. Si se hacen todas estas modificaciones, como decías anteriormente, se tiene que agrandar unos metros la pista. Sí, estamos en eso ahora trabajando, al darle tanta seguridad nos va a quedar corta la pista, vamos a tener que alargar la recta del lado norte, vamos a tener que alargarla unos 20 metros más o menos, o sea, para que nos dé los 500, 520 metros. Bueno, José, todo el verano trabajando aquí en la pista. Estamos trabajando, falta muchísimo laburo. No somos tampoco un montón que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien a conciencia, ya que hacemos las cosas, hacerlas una sola vez y hacerlas bien, y bueno, nos demanda muchísimo tiempo eso. Aparte, demandar tiempo es dinero lo que va. Se está pensando en próximas carreras también para recaudar fondos. Sí, ya hablamos con la categoría de la MET, hablamos con el Resincar, hablamos con los Ríos del Salado, o sea, ni bien tengamos la pista, tenemos alguna de esas fechas. ¿Puedo hablar como para mayo, fecha límite de la pista? Estimamos que todo esto vamos a dar terminado, lo que sea circuito, todo eso, en el mes de abril tiene que estar todo terminado ya. Así que queremos hacer alguna competencia en el mes de mayo. Todo sea para que en octubre llegue al certamen argentino de motociclismo. Y ya, mientras tanto, sea probando la pista, todo a ver cómo responde y ya ir preparándonos para el certamen argentino. Mañana vamos a conocer en 10 Noticias a los integrantes de Música Minantes, un nuevo taller de formación musical que ya nació en la ciudad de Galvez y ya abre su inscripción. Mañana vamos a tener más información al respecto. Reunión de los referentes del partido de la Unión Cívica Radical anoche en las instalaciones del Club Atlético Santa Paula. Ahora hablamos con el diputado nacional, mandato cumplido, Edgardo Barberis. No, yo creo que esta es una reunión totalmente positiva para la Unión Cívica Radical de Galvez y para el departamento, ¿no? En donde hoy hemos logrado mucha gente con y bueno, de ahí en más empezar a trabajar en vísperas de las elecciones que vienen a venir ahora en octubre. Esto habla también de que está abierto la discusión siempre para mejorar. Pero por supuesto, para eso estamos. Nosotros estamos en democracia y por eso estamos bien abiertos para que todo el mundo y el disenso se pueda compartir y decir lo que uno siente. Yo creo que esto realmente muestra las claras de toda la gente que vino, donde hemos convocado a la Unión Cívica Radical, en gran parte y todos están adentro. Así que por eso es tremendamente importante. ¿Estaba prevista la asistencia de esta gente? Por supuesto, me dijeron a mis amigos que querían venir a Galvez y bueno, aquí estamos, todo el mundo presente. ¿Esto está lanzando próximamente ya la convocatoria a cerrar lo que son las listas y todo lo que acontece? Todavía falta, creo que nosotros tenemos tiempo hasta el 22 de junio para presentar listas. Y bueno, se verá cada uno, ahora se presentan los que son las candidaturas en internas abiertas y simultáneas, bueno, y veremos qué es lo que pasa.
Ahora viene la discusión interna, digamos. Es exactamente. Bueno, y veremos si vamos con una sola lista, con dos o con tres listas como corresponde, y todos dentro del frente, y bueno, y que no, otros irán por afuera del frente. Bueno, la Unión Cívica Radical es clara en todo su organigrama en cuanto a las discusiones de las listas y todo. Exactamente. Bueno, hay un partido político que se lo llamará y se discutirá, cada uno llevará su candidato. Así lo informamos a través de 10 Noticias en esta nueva jornada. Le recordamos, la repetición habitual es hoy, como cada noche a partir de la hora 20. Nos estamos reencontrando allí, si no mañana, ya viernes, en la última edición de la semana. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.